feria bi helburu nagusi ditu. Alde batetik merkatua izan beharko dugu profesionalei begira, antzerki eta dantza profesionalei begira, eta hiriari begira, jaialdi bat. Es la 19 edición. La primera feria se organizó en 1988, hubo alguna interrupción en el camino, en este largo camino, pero este año ya cumplimos la 19 edición. Aurten Ameriketik dozena bat jaialdien zuzendari etortzeko prest daudela esan digute, eta gero Europa mailan ere badaude dozena erdia etorriko direnak, eta gero Estatu mailan ere pentsatzen dugu oraindik epea ez dugu iriki, baina ehunen bat programadore azalduko dira hemendik. Hay que destacar 6 estrenos absolutos, 3 espectáculos un poco de referencia. El primero citaríamos un estreno absoluto de Albert Vidal, Barrabás o La locura del poder, un espectáculo muy crítico con lo que pasa en los ámbitos del poder. El segundo espectáculo que citaría sería Antígona Oriental. Es un espectáculo dirigido por Walker Loss, un director alemán de prestigio, producido en Montevideo, sobre la dictadura uruguaya, protagonizado por presas expresas de la dictadura uruguaya. El hijo del acordeonista, que es una producción del Teatro Arriaga, del Teatro Principal de Vitoria y del Teatro Vitoria Eugenia de San Sebastián, pues un texto de Achaga, dirigido por Fernando Bernués, que en euskera, en castellano, es uno de los lujos de esta feria. El tema de este año es un tema muy importante, se titula En construcción. La construcción en un sentido muy amplio, puede ser una construcción personal, pero también la construcción de un Estado o de un funcionamiento político. En este sentido va a ser una feria comprometida porque vamos a traer espectáculos que van a hablar de cosas con carne y van a hablar cosas que pasan hoy día y van a entrar un poco en materia. Y la alzaremos.